dos grandes que son los urabeños y los rastrojos, y cinco más pequeñas o nile regional, pero que igual de poderío a estas dos grandes. ¿Ellos a qué se dedican? Se dedican al control social, político y militar en la zona. Además que viven sus finanzas, las basan en el narcotráfico y en extorsiones a pequeños y grandes comerciantes de toda la región del Magdalena Medio. Se siente en el sur de Bolívar, en municipios como Huachica, en el sur de Cesar, en Puerto Berrío, en Antioquia y en Barrancabermeja, porque son los centros más urbanos y de mayor población en la región del Magdalena Medio. Entonces, y además que la situación geográfica de estas ciudades les ayuda o las atrae para dedicarse a estos negocios de narcotráfico. Supe que Lopi tiene un informe sobre esa situación y lo estamos analizando, porque una de las situaciones que tenemos con mucha preocupación es que queremos confirmar el hecho de que existan BACRIN en la ciudad de Barrancabermeja y en la región del Magdalena Medio. Creemos de que situaciones como la intermediación laboral, por ejemplo, no se pueden dar solamente con participación de la comunidad, si detrás de esa comunidad no existen unas fuerzas oscuras, que nosotros en este momento llamamos BACRIN. Llamémosla bandas delincuenciales, llamémosla de lo que sea, pero es gente que nace del germen del paramilitarismo.